Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Laurel. Yo, él es el Fangor, el co-dueño del canal, y esto es Zorrito para atrás, el capítulo en el que vamos a recorrer todo lo que ya hemos recorrido intentando encontrar los secretos de lo que ya hemos recorrido. Y el primer secreto es, cuando estábamos con la edición, que normalmente él edita y yo reviso, tuve una epifanía, una funny pepi. Una, no sé cómo definirlo claramente, pero básicamente fue, en todas las páginas, sistemáticamente, del capítulo, hace uno o dos capítulos, yo que sé, hace tiempo ya, todos somos ancianos, encontramos un cachito del Camino Dorado. Aquí, por ejemplo, podéis ver que está detrás de lo que, entonces si lo estás buscando, pues te fijas. Una página en la que no lo encontramos es si puedes tirar para atrás. ¿Cuál es la página? Pues hombre, si puedes tirar para atrás te digo, porque ahora mismo no tengo... Sabías. Esa. En esta página no fuimos capaces de encontrar dónde estaba el Camino Dorado, porque no hay nada que se parezca a un Camino Dorado. Hasta que caímos en que el trocito de Camino Dorado está representado por un cuadrado dorado que está ahí con una pregunta. O sea que tenemos que ir a las partidas guardadas y cargar la partida raruna que probablemente nos dirá qué tiene que ir en ese cacho. ¡It's a mystery! ¡Envuelto en un enigma! Así que, pues sí. Mira, terror. Eso es un Camino Dorado. Me gustan mucho las barras de vida y demás. Porque solo tiene cuatro pociones. Esto es todo Zorrito, el save. ¿Qué te pasa? Ah, no lo sé, no me he movido todavía. No, esto es todo el save. ¿O no? Vale, o sea, no es un save, es una partida especial o algo. Pero el tema está en que el manual... Oh, ah, no. Vale. Pero el manual estaba a la derecha. Oh, no. Vale, 6, 7... Uy, es verdad que le faltan. Nosotros solo nos faltaban las últimas, ¿no? Creo recordar. Que sepamos. Estuvimos contando. Pues no está... O sea... Entiendo tú o no. Entiendo tú o no. Ya, pues te iba a dejar procesar, sí, y ya llegaríamos. Sí, no te muevas muy rápido. He caído ahora. No te muevas muy rápido, voy a intentar irlo copiando. Vale, he empezado aquí. Subo para arriba. Venga. A la izquierda. Sí. Sospecho que es un bucle. Arriba. Sí. A la derecha. Sí. Uy. Ah, vale. Una línea en medio, sí. Pero porque esto no va a ninguna parte, ¿no? No. Ah, que voy a ir un relevito. Otra vez para arriba. Sí. Izquierda. Sí. Arriba. Sí. Y... Volvemos hasta el principio. El principio, que es... Arriba a izquierda. Sí. Sí. Izquierda. Derecha, una línea que lo cruza. Pues. Arriba, izquierda. O sea que. Que lo de que. Uy, va. Me he ido de la. No sabía que me podía ir de la línea. Estaba todo el rato siguiendo la línea. Entiendo. Pues sí. Este es el cacho que correspondería a esa página. Vale, pues sí. Lo... Si puedes mirar en el manual, a ver si tiene esta página. No, esta página no la tiene. Pues no recuerdo qué número de página era. Habría que salir de aquí y cargar nuestra partida. Nuestra partida. Lo de ir tocando los seis, me... y eso que he hecho una partida, una copia de seguridad de los seis por si acaso, pero me aterrorizaba. Vale, entonces, esto es la página 9. Sí. Que es esta de aquí. El manual es... El segundo del centro, eso es. Entonces, tiene que ser... Pum, arriba. Pum, pum, pum. Vale, bien, medio. Vale. Pues ya tenemos un cachito más. Sí, nos sigue faltando la 55 que no tenemos. Y la 12, 22. La 12 que no entendemos. Y la 22. Sí. Vete a la página 12. Espera, 22 está antes.
Ah, pues que es cuando tengamos el resto Es que el de problema de la 22 era eso, que, o sea, parece que es como derecha abajo, izquierda abajo, derecha abajo, y podría encajar, pero no estamos No, y seguros. no encaja con la derecha, porque ahí en el centro no hay nada. Bueno, da igual, la 12. La 12, este es el cuadro este. Sí, o sea, entiendo que lo que quiere decir es que en realidad no es el cuadro, es arriba a izquierda, abajo a derecha, o sea, que quiere que hagamos esto. O sea, que aquí justo no tenemos que seguir las líneas amarillas, tenemos que seguir las líneas azules. O sea, lo que está representando es el cuadrado, no está Vale, representando el camino. entiendo. Vale, entonces, a Entonces ver, nos... salvo la 55, tenemos el recorrido. Sí, vuelve a poner en la 22. Para asegurarme que la copio bien. Esto tenía que ser un momento, mirar una cosa. Pues creemos que está todo menos la Es tal, 55. tal. Sí, y decíamos que al ser esto, igual estos son dos. Pero como no estamos seguros, ya lo marco, lo dejo marcado con una preguntita y ya si eso, si falla, era por eso. Vale, entonces, tengo una lista de cosas que queremos revisar. Entonces, este va a ser el capítulo del backtracking, del ir para atrás, del ir a mirar todas las cosas que ya hemos visto, o sea, que no hemos visto, perdón, que hemos visto pero no hemos sabido resolver. Y entonces yo me lo he apuntado por zonas. Podemos, si quieres, revisar aquí mismo en la catedral, porque nos dejamos un cofre en la catedral. Me lo creo. No me acuerdo. En la puerta secreta, cuando aprendimos a abrir puertas con la cara. Ah, es verdad. Bueno, buena suerte a ese pobre zorro, o sea, ese pobre pájaro, sabiendo qué ha pasado. Está todavía, le hablará a su psicólogo de esto. Por si acaso. Bien, bien. Y estábamos comentando también fuera de cámara que básicamente estos, lo que estamos descubriendo son todos los cheat codes del juego. O sea, estamos aquí en plan... en vez de explorar nuevas zonas del juego, lo que estamos haciendo es abusar del juego, metiendo movimientos locos para que se nos abran cosas y nos dejen a pasar, se nos dejen hacer cosas y tal. Nice. Y esto... Estamos... Es que eso debería haber desaparecido ahora que estamos vivos, pero no lo ha hecho, entonces no sé, no te puedo ayudar. Oye, Estamos en... ah. Eso era un cofre. Sí, no está abierto, porque ya, ya vinimos. Esto es... esto es la entrada. Pero... Sí, esto es la entrada, porque ya vinimos. Recuerda, es que está la escalera aquí. Pero ¿y entonces? Parece que es la salida. No le veo mucho. Yo tampoco, pero es lo que hay. Porque... Porque cuando no esté el puente, no podríamos llegar. O sea, tiene que haber alguna forma de desconectar el puente. Lo que no sé es cómo. Entiendo. No nos falta nada más aquí en la catedral, ¿no? Es que supongo que no, o sea, siendo a pensar, ¿tenemos que ir a la estatua y darle una hostia? ¿O qué tenemos que hacer exactamente? Porque es ¿Qué estatua? la estatua de la señora, de la novia alta con una gema, ¿eh? No sé qué es lo que está creando esos puentes. Es nuestra novia con con la espada ahí arriba y por eso la luz es azul, porque la espada también es azul. ¿Es esta estatua? ¿Qué es lo, o sea, a qué le tenemos que pegar para que desaparezcan esos puentes? Por cierto, ahí detrás hay una cosa, es una tontería, pero me llama la atención que una de las estatuas está apuntando, o sea, está más arriba y como apuntando a una pared. Sí. Entonces, igual puedes disparar a esa estatua. Disparar. Con el fuego, por ejemplo. Aquí no lo llevo puesto. Ah, a ver, esto era así. Ay, esto yo quería probar. Ah,
sea que sí que puedes hacer hielo a distancia. Sí. Vale, no te alejes mucho, mucho, porque lo que quiero es que intentes ir a través de la pared por donde estaba. No, vale. Ni siquiera pude apretando con la cara. Recuerda es lo que estoy haciendo. Vale, pues entonces nada. Era solo que se me hacía un poco. Nada, sí, sí, la verdad es que. Tenía bastante raro esto. O sea, azul sale. Lo que pasa es que. A ver si encontramos. A ver. ¡Ah! Congelado. Entonces igual podemos conseguir el cofre ese que hay en el bosque abajo. Ese está apuntado también. Sí, vale. Excelente. Pues de momento el cofre secreto va a seguir así, question mark, porque no podemos hacer nada con él. Sí. Lo siguiente que habría que mirar es precisamente el bosque del. El bosque este inferior, donde estaban las arañas. Sí. Que es. Ya no están. No. A ver si... Un montón de zorritos que no quieren, vamos, no quieren saber nada de nosotros. Sigue siendo muy inquietante que la novia decidiera hacerse clones nuestros para cuando, no sé, para calentarla en la fría noche de invierno. Esto también es raro. Un genio. ¡Ay, va! Se han venido arriba. Se ha encargado él. Sí, sí, sí. Pero se ha quedado delante del bicho en plan, mátame, mátame camión. Y el camión, claro, el camión va para matarles. O sea, claro, es así y se ha callado a todos. Puta, no lo habían roto, solo lo habían tumbado. No sabía que esto se podía hacer. Pues te la podrían haber liado tremendamente, ¿eh? Porque podrían haber empezado ahí en plan, ¡wuh! Rollo casa de las dagas voladoras, pero con láseres. Oh, claro. Yo estaba pensando más en las torretas del portal. También. Que sí, que sí. Pues no parece haber nada más aquí. Vale, muy bien, pues vámonos. Tenemos, ya digo, el bosque inferior. Sí, porque en el cementerio no me sonaba que había nada más. Que yo lo tenga apuntado, no. Vale. Pues nos vamos para el bosque inferior. Bien, plas, 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 plas. Para llegar al inferior. ¡Hola otra vez! ¡Hola! Estamos aquí en el bosque inferior, o intentando llegar al bosque inferior. Yo estaba preguntándome por qué leches pondrían, no los desarrolladores, esto lo entiendo, pero la gente que de esta civilización, ¿por qué leches pondría un teleportador Margi del resto? ¿Es porque el bosque inferior contiene arañas? ¿Les daba cosita? Y gancho. No, mierda. Vale, espera, pausa. Puedes ponerte las tres cosas a la vez. Es verdad. La idea de ir sin la espada se me hace rarísima. Me lo imagino. No, ahí. Vamos a tener que volver a cargar pantalla. Sí, y volver, pero la idea es buena. Solo falta pulirla. Que no. No es fácil pulsar dos botones al mismo tiempo. Requiere mucho cerebro. Yo estoy conteniéndome para no hacer comentarios estúpidos sobre la multitasking y etcétera. Podría haber puesto un bicho más resistente. Tu, 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 tu. Es toda culpa del gusano que es débil. Tu, 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 tu. Tengo fe en que no va a volver a pasar lo mismo y tendremos que volver a hacer eso otra vez. Tengo fe, creo en ti. A ver. Muy bien, y ahora el gancho. Qué digo. Muy bien. Pero hombre, no, cuidado que todavía te tirará eso. ¡Oh! ¡Comadreja real! Hemos encontrado el tesoro secreto. Es una comadreja con un corazón, con una corona. Hemos encontrado una corona. Sí. Yo los logros me alegro mucho porque que existan bien por ellos, bueno. Pero hemos encontrado una corona. Ay, pobre este. Pero si era el último gusano que quedaba vivo en el mundo. En el mundo. Que no queda literal ninguno más. Ay, qué lástima. Qué lástima, de verdad. Bueno. Y la puerta rota. Que tenemos que ir a la puerta rota. Y delante de la puerta rota tenemos que hacer lo siguiente. ¿Dónde coño tengo la puerta rota yo? Vale. Okay. Creo que es... Abajo, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, izquierda, arriba, derecha, arriba, izquierda, arriba, derecha,
arriba, derecha, arriba, izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, abajo, izquierda, abajo, derecha, abajo, izquierda, arriba. No. Pues igual al revés. Pues igual al revés, vamos para adelante, venga, Macarena. Abajo, derecha, arriba, izquierda, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo, izquierda, abajo, izquierda, abajo, derecha, abajo, izquierda, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, izquierda, arriba. No. Muy bien, pues vamos a buscar el cumpleaños de mi prima Paqui. También en mi móvil. Sí. De hecho, no voy a buscar el de Paqui, porque el de Paqui lo buscamos el otro día. Ya me lo sé. Sí, sí. Voy a buscar el de mi prima Rosalinda. Una tía cojonuda, una reina, una crack. Si necesitas que mi prima Rosalinda... ¿Por qué me dices? Déjame. Pues no sé, chico. Ya lo había puesto. Por hacer notas sobre el cumpleaños de mi prima. Claro, bueno, igual necesito apuntar algo. De verdad, terrible, ¿eh? Yo no sé, igual... Igual podrías estar aquí hablando con YouTube, dándoles un poco de entretenimiento. Yo estoy haciendo lo que puedo para acelerar las cosas de la vida y estas cosas. Ya, 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 ya. Pues sí, parece que falta algo. Claro, es que igual hay alguna rayita en algún sitio o alguna cosa por el estilo que no hemos acabado de ver. Creo que está bastante... El cumpleaños de mi prima Rosalinda ya sabía cuál era, ¿eh? Creo que está bastante bien copiado. Lo que pasa es que me he dejado una cosita en la esquina. Es este, o sea, me he dejado un quiebro. Y al dejarme un quiebro no funciona nada. Pero bueno, claro. Te dicto. Abajo, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo. Izquierda, arriba, derecha, arriba, izquierda, arriba, derecha. Arriba, derecha. Tengo que verlo yo. Es que tienes es... que verlo tú, pues nada, no pasa nada. Pulsar y al mismo tiempo interpretar es terrible. Yes. Vale. Pues básicamente las piezas... El cumpleaños de mi prima Rosalinda, por cierto, ya pasó, ¿eh? No le busquéis nada, que ya no hace falta. Para el año que viene, si eso. La puerta estaba bien copiada. Había dejado una esquinita en donde se juntaban algunas piezas. Y esa esquinita era la que nos jodía todo. Que es lo que me da miedo del puzzle gordo. Sí, eso son muchísimas curvas. Yo creo que cuando lo tengamos todo... Lo miramos. Sí, sí. Y nos aseguramos antes de empezar a probar. Porque es que son como 200 movimientos y yo no quiero que el movimiento 198 esté mal. No. No, tenemos una hada más. Venga, para nosotros. Vale. Bien, entonces ahora sucede una cosa. Que es que tenemos un montón de cosas que revisar en la zona inicial. Pero también tenemos un montón de cosas... Incluso no apuntadas, me atrevería a decir... En el Bosque del Este. Sí. Así que habría que ir al Bosque del Este. ¿Es donde estamos? Pues al del Oeste, en ese caso. Al bosque donde todo está inundado. Sí, ese es el del Este, sí. Ese. Hasta que a mí me da la impresión de que hay muchos sitios a los que ahora mismo no podemos llegar de ninguna manera. Pero al Bosque del Este podemos. Muchos sitios de cada zona. Hay algunos sitios que no podemos llegar. Por ejemplo, toda esta parte de aquí arriba... No podemos llegar, toda esta parte de ahí no podemos llegar en absoluto. Ajá. Y no sé. ¿Que igual crees que el juego hay que pasárselo para poder llegar a esas zonas? ¿O que hay que hacer algo para limpiar y poder acceder a esas zonas? Alguna de las cosas, sí. Pero, o sea, no sé si hay algo ahí dentro, pero esa parte está completamente bloqueada. Sí, a mí también me mosquea. Pero es verdad que, por ejemplo, no podemos acceder al atolón y nada de todo lo que tenemos nos indica que haga falta ir al atolón a buscar hadas. Tenemos varias con interrogante. Ya, pero no pone atolón en ninguna parte. No. Y todas las demás localizaciones están. ¿No habíamos editado que aquí había una página? Sí. No, ya la habíamos cogido. Ahí, vale. Hay una página ahí, pues entonces esto no está. Vale, entonces simplemente es, tenemos el hada que no sabíamos cómo coger del extremo... Y seguimos sin saber... No sé si hay... Teleportándote. No, pero aquí tenía que ver... ¿Vinimos aquí solo por esto? ¿No había nada más? Creo que sí.
No me acuerdo cuál era la página que se conseguía aquí, pero creo que era importante. Bueno, es que todas las que hemos conseguido desde que nos mató la novia alta, todas han sido tu novia era una tóxica. En muchas de ellas ya se pueden conseguir antes. Te va a matar a la que pueda. El camino dorado, los cheat codes son estos. Ah, vuelvo a abrir un momento de los teleportadores. ¿En la cripta de la estrella ya? Porque hay una cosa que, como comentario, que si te fijas, el hexágono, ya lo dijimos en algún capítulo, justo encima de la espada hay un hexágono. ¿Ves? Debajo de la escalera. O sea, el hexágono que hay encima de la escalera. Sí, eso sí. Representa que es la vault. Eso sí. Lo dijimos. No se puede acceder ahora mismo a la vault. No. ¿Podemos volver a mirar arriba el dado de 20 de nuestra novia difunta? Sí, el dado ya no existe, creo recordar. No. Todavía están todas las cosas que le regalamos, que no las podemos coger porque como es un regalo no se puede recuperar. Ya lo hemos usado, es verdad que conseguimos un montón de dinero. Pero están ahí todas nuestras flores. Sí. Todas nuestras mejoras. O sea que técnicamente ella sigue recibiendo las movidas que le damos. Sí. Porque seguimos sin tener muy claro que si estas estatuas son simplemente las de abajo con una estatua por encima o cómo funciona eso. Yep. Bueno, vete a... ¿La cripta del este ve algo? No, vete a ruinas del pueblo. Pues vale. Primero, que sabemos que tenemos cosas ahí. Y vamos a hacer un viaje hacia... Lo desconocido. De hecho, no vamos a hacer ningún viaje. Ah. Abre el manual. El manual. Venga. En el manual, en las bombas, al lado de cada bomba hay un chico. Es verdad, sí. Entonces vamos a ver qué hacemos. A ver, sí. Esa bomba, ¿cómo es? Te digo, izquierda, abajo, derecha... Espera. Izquierda, abajo... No, claro. ¿Por dónde vas? Izquierda, abajo, derecha, arriba... Derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, izquierda. Muy bien. Déjame probar a ver si puedo hacerlo directamente desde aquí. No. Si no, no puedo. Siguiente. Vale, siguiente. Abajo, derecha, arriba, derecha, arriba, izquierda, arriba, izquierda, abajo, izquierda, abajo, derecha. Muy bien. Siguiente. Sí. Izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha. Sí. Venga, empezamos. Vamos allá. Venga, repata. Izquierda, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, izquierda. Lo está haciendo él por su cuenta. Faltaban tres movimientos. Yo para que bailo. ¿Qué me han dado? Te han dado una bomba de estas. Una. Son cheat codes, o sea, lo hemos dicho, vale, antes. O sea, en sí. Cualquier momento, si tienes el cheat code este, puedes conseguir otra. Repítelo, vuelve sí, a hacer exactamente igual. Lo estoy haciendo. Porque yo creo que es la forma de conseguir bombas gratis. No, solo una vez. Solo una vez. Igual es una vez por muerte. Pues quizá, una vez porque te sientes. Sí, está yendo a la. A ver. Sí, yendo a la hoguera. O igual tengo que usarla o alguna cosa por el estilo. Vamos para allá. Solo una vez. Solo una vez. Una vez sí. En general. Vale, muy bien. Pues venga, anda con las otras y total. Sí, y ahora que lo pienso, hemos visto combinarse el fuego y el hielo, pero no hemos visto combinarse otras cosas. ¿Podrás hacer un gancho de fuego o un gancho de hielo? Me pregunto. Pues no lo sé. Esta es porque está en el manual. Creo que me estoy liando con algo. O igual le he copiado mal porque el último lo he hecho un poco así a la virulé. A ver. Izquierda, arriba. No, dime. Yo te digo si está bien. Izquierda, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha, arriba, derecha, abajo, derecha. Pues está bien. Pero es que es izquierda. Ah, sí, la última es izquierda, perdón. No pasa nada. Estaba yendo muy mal.
A veces pasa. Te queda uno bizco con los puntitos. Va, pues muy bien. Bien por nosotros. Bien, chico. Vale, vete a tesoro. Hay que más. Había en tesoro había otro. Sí. Ahí. Premio barra tesoro. Venga, creo. Vale. Derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, izquierda. ¿Dos izquierdas? Sí. Abajo, derecha, derecha, abajo, abajo. Bueno, si tú crees que esto es así, yo creo en ti. Creo en ti poderosísimamente. Yo no hago sino confiar. Es como tú. Sí, igual no. No, mi confianza es sólida. A mí tres izquierdas me parece un poco excesivísimo, pero bueno. Otra vez, venga, vamos a mirarlo con cariño. Sí, o sea, empezando arriba. Sí. Es a la derecha. Sí. Entonces, abajo. Sí. Izquierda. Sí. Arriba. Sí. Yo creo que una izquierda. Sí. Y otra izquierda. Sí. Uno abajo. Sí. Uno a la derecha. Sí. Otro a la derecha. Sí. Y dos hacia abajo. Vale. Vamos a probar a hacer derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo. Solo. Pues ver qué pasa. No. Pues un premio tesoro no existe. Ese tesoro no está ahí. Ah, vale, vamos a mirar, que igual está en el teleportador del principio y simplemente ha aparecido y no nos lo ha dicho. O hay que hacerlo ahí. O hay que hacerlo ahí. Ah, muy bien visto, muy hábil. Muy inteligente. ¿Y aquí no está? No das puntadas sin hilo, tú, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues era aquí. Sí. Qué listo eres. Madre mía, qué espabilado. ¿Qué me das? ¡Coño, el mejor premio hasta el momento! El logro es de vuelta al trabajo, así que realmente yo lo voy a entender como desayuno. Pero una taza de té y unas galletitas. Para mí chocolate sin marca. Vale, otro secreto. ¡Woo! Excelente, 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 muy excelente. ¿Qué más? A mí me gustaría seguir intentando entrar bajo el pozo, que sé que no se puede, pero es que nos dejamos en teleportado. Si miras el mapa del pozo. El mapa del pozo. Sí, haciendo. Y la tumba oscura también está selladísima, lo sé. Pero en el mapa del pozo había una pregunta. Sí. Que en la tumba oscura no hay nada. En el mapa de la tumba oscura, si la miras un momento, no hay nada ahí que no hayamos visto ya. Los interrogantes eran teleportadores. Sí. Pero no hay otro teleportador que sepamos. Entonces es en plan de, ¿sí hay otro teleportador y igual es la forma de entrar? A ver, vamos a la zona de este. Vamos a ver si encontramos alguna forma de movernos. El tema está que me sigue pareciendo esto. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar aquí. Y entonces, si encontramos algo, de la que encontramos algo, retomamos. Y si no, apareceremos en la siguiente localización buscando el siguiente secreto. Así que, nos vemos en breves. Aquí estamos de nuevo. Sep, hemos dado vuelta exageradamente, hemos acabado en 200.000 sitios, no hemos conseguido nada, con lo cual venimos aquí y miramos el molino. ¡El molino! El molino. Tenemos que fijarnos en el aspa que tiene una bolita. Sí. Y entonces hay que apuntar el aspa que tiene una bolita, luego el aspa que está a la izquierda de esa, luego la que está a la derecha de esa. Izquierda, izquierda, izquierda. O sea, sí, izquierda, perdón, izquierda. Izquierda forever y luego las de dentro. Sí. Esto va a ser aventura y diversión, pone en nuestra tarjeta. Vamos a ver. El que abajo, tiene una bolita va para izquierda, abajo. Izquierda, izquierda. No, hombre, arriba, no, déjame apuntar. Arriba, izquierda, derecha, izquierda, abajo, derecha, arriba, abajo. Yo diría que lo he hecho bien, pero bueno. Vale, a ver, déjame apuntar. Sí, sí. Bolita. De izquierda, izquierda, arriba, arriba, derecha. Vale. Sí. Izquierda, izquierda, arriba, arriba, derecha. Bien, ahora la parte de dentro. He hecho bien. He ido probando mientras apuntabas para acelerar. Mírame. ¡Ah, mira, qué chulo! Una trifuerza hexagonal. Geometría sagrada. Pues sí. Ok. Un triángulo. Good, good. Muy bien. Y yo agradezco que lo apuntes. Sí, era, sí, sí, de sí, verdad, sí, o sea, sí, si hubiera fallado habría ido muy bien. Me noto agradecida. Mira cómo cierro el cuaderno. ¡No! Y apoyo sobre el cuaderno mi boli. No, que lo necesitamos para otras cosas. Tarde. Pero.
tarde. Me pudrí. No pusiste atención, me pudrí. Eso es un camino. ¿Hola? ¿No? Sí, aquí no habrá nada, ¿no? No parece. Puedes un... bajar con el gancho. Sí, no está mirando el. A ver. Que estaba viendo, me ha parecido curioso el. Las baldositas estas. Ah, sí, no. Es que a veces. A veces las baldositas son un camino y a veces no. Y es un poco difícil saber cuándo. Sí. Ups. Adiós, bomba. A ver. Ah, espera. Oh shit. Ajá. A ver. Desemboca en un tesoro. O sea, da la sensación de que empieza ahí en esos arbustillos, sí. Y desemboca ahí. A ver si. No, espera. Esto es. Uf. Sup. Igual necesitamos apuntar. Pues sería útil, sí, tener a alguien que apuntara cosas. Bueno. A veces la vida es así, uno no tiene lo que necesita. ¿Ves? Lo has sacado tú solo, pues si no me necesitas nada. Pero no estaría mal tener una ayuda. La vida a veces es así. Jardín del Oeste hay dos. Sabemos de una. O sea, yo creo que se ha marcado esta. Sí, en el Jardín del Oeste. Espera, vuélvelo a poner un momento. Dos también en el Bosque del Este. Y uno en la Fortaleza. Bueno, supongo que será lo típico. Si es este estilo de cosas, en plan de tienes que encontrar un cachito de un dibujo en el suelo. Sí. Y es que la mitad del mapa está jodido. Yo creo que esto, de alguna forma, tenemos que limpiar la mierda o algo por el estilo. Bien, puede ser. Entra en aquella casa, en la casita esta. Esta es la tienda. Sí. No sé por qué tiene luz por dentro. Yo tampoco, pero no sé. No hay ningún camino. Siempre resulta un poquillo extraño. Sí. O sea... No veo nada. ¿Vamos a nuestra casa a ver nuestros trofeos? Vale. ¿Dónde estaba lo de cambiarse? ¿No estaba aquí arriba? No. Aquí. Sí, ahí detrás. Aquí estamos. A ver si ha cambiado algo. Claro, como está aquí escondido, no he vuelto desde que... Desde el año de la Tana. Si rezamos aquí. Vale. Qué bonito. Esto lo devolvía. Reseteaba, sí. Aquí, camiseta negra, verde. ¿Verde? No, esto es verde. Está cambiándote el pañuelo, creo. Ah, vale. ¿Seguro? No, seguro no. Igual he cambiado alguna cosa. ¿Qué podría ser? ¿Pañuelo? ¿Chaqueta? ¿Los guantecitos? ¿La nariz? Igual es la nariz, ahora es negra. Métete otra vez para adentro. Sí, es la nariz. Sí. Para, claro, esto será por si te pones la piel oscura, que se te vea la nariz. ¡Ah, es blanca! ¡Qué mono! Wow. Ahora somos verdes. Ahora somos amarillos. Ahora somos Sonic el Erizo. Nice. Ahora somos... ¿Pelirrojo? El otro, el erizo rojo, no me acuerdo cómo se llama. Este me gusta mucho. No lo quedamos. Venga. Ahí sí he cambiado la ropa, que ahora es un verde muy feo. Negro. Negro, pero ya es un poco redundante. Sí. Diferente. Creo que es negro, un color suficientemente oscuro para parecer negro. Una especie de gris azul. Supongo. Bueno, sí, esto está bien. ¿Sí? Sí. Ay, tenemos una manchita en la cola. Qué mono. Pañuelito rosa. Sí, el pañuelo este encaja con nuestro algunos trozos de piel. Sí. Igual es demasiado parecido, no realza nuestra complexión. Eso está bien también. Negro,
Uh-huh. Como si nos llegáramos. Naranjita. Amarillo. Verde. Y de fosforito para que nos vean en la carretera. Deja de ser, total. Venga. Sí, contrasta. ¿Quedamos así? Sí. Somos el cerrito. ¿El cerrito? El cerrito somos. Iba a decir el zorrito steampunk, pero no. El cerrito. No, ni siquiera steampunk. Cyberpunk. Parece que el pañuelo nos brilla como si estuviéramos en una rave. El cerrito cyberpunk. Cerrito. Pam, 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 pam. ¿Y para qué miro las monedas si ya las tenemos todas? Pam, 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 pam. ¿Qué estábamos haciendo? Sabíamos que había movidas en el Jardín del Este y íbamos a ir un momento a nuestra casa otra vez. Entonces tengo que ir para allá. Bum, 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 bum. Porque aquí había marcas, pero ya las habíamos usado todas. Ahí están los objetos, todos sí, los objetos, ¿no?, de mejora. Estaba pensando, esto no estaba aquí antes. No. O sea, yo el otro día vi las plumas y la... Esto no estaba aquí antes. Vale, dale a... ¿Qué ha cambiado? ¿Que hemos resucitado? Pero ya vinimos resucitados. ¡Se ha ido la tormenta! ¡Han vuelto los enemigos! ¿Dónde van a estar todos? ¡Podemos entrar en el... en el... Vale, pues... más... más backtracking todavía. Vale, ve a dónde íbamos a ir, que era por aquí dentro, pero luego vamos a ir inmediatamente. No duermas. ¿No me acerqué yo aquí cuando estábamos vivos? Pero no, creo que no. Creo que no volvimos aquí estando vivos. Yo pensaba que sí, pero no me acuerdo. ¿Qué hago aquí? Ah, sí, es verdad que hay los trofeos. ¡Ojo! ¡Opa! ¿Hello? ¿What? ¿Es esto el camino dorado? Ah, no creo. Un poco, me estoy mareando. Esos son los bichos que bajaron del espacio. Los bichos que bajaron. Es verdad que están los dibujos. Entonces, los bichos que bajaron del espacio. What the fracker. ¿Tenemos que conseguir todos los tesoros para poder conseguir el final bueno? Nos faltan 5. Yo no sé si esto tiene que ver con el final. Bueno. Yo, el camino dorado, yo entiendo que es lo de la puerta. Por lo de... Sí. O sea, creo que lo... Sí. Es bastante dorado el camino. O sea, sigue, tira. Esto ya lo hicimos. Ya lo hicimos por ahí. Las esquinitas, tu más peor enemigo. Terribles. Oye, pero que es de día. ¿De día? Es de día, significa que podemos ir a la catedral. Podemos ir a donde queramos. Podemos ir a la catedral porque habrá desaparecido el... Podemos ir a la Tolón, podemos ir a... Al Bosque del Este. Bueno, te decimos. Podemos ir a todas partes. ¡Oh, mira, han vuelto! Esto sí que es recuperación de ecosistemas, hombre, por favor. Vale, sí, es... Es de día y... Esta torre es... Bueno, y ahora recuperamos el ecosistema, pues tienes tu razón, que ya nos habíamos acostumbrado a la nueva... Este es el que hicimos. Sí. Vale. ¿Qué, catedral? Catedral. Porque en la catedral tenemos un tesoro seguro. Sí. Y que yo entiendo que el cofre... O sea, el puente ya no estará porque es de día... Pero podemos cruzar... Desde el otro lado, porque lo hemos abierto. Era el mundo de los muertos, pero no, era el mundo de era el mundo del ser de noche. Bueno, a ver... ¿Un sentido tiene? Sí, no tengo muy claro por qué dormir ha cambiado esto. O sea, que se ha hecho de día literal. Pues hombre, a ver, lo que ha pasado es, hemos dormido. Al dormir, de pronto se ha ido la tormenta y es de día. Puede ser que hayamos básicamente amanecido en el mundo de los vivos. No, por ahí no, tienes que subir por esta escalera. No puedo subir porque tengo que estar abajo. Bueno, pero aquí puedes llegar. O sea, sí, pero lo que pasa es que no. Pero no desde aquí, tengo que salir, claro, y volver a entrar. Tienes que usar tus... Creía que podría ir desde aquí. Estaba probando a ver si podía. Porque dicen que solo los muertos. Claro, yo pensaba, estaba convencida de que los... Por eso te dejan un camino alternativo para que puedas venir aunque no puedas saltar.
Porque necesitas poder venir de día. Claro. Entiendo. Yo todo este rato de verdad convencida de que en cuanto resucitáramos iba a irse el mundo de los muertos, pero es verdad que no se fue. O sea, nosotros resucitamos y el mundo sigue siendo oscuro y siniestro. Sí. Y con tormenta. Interesantísimo. Che, por esa escalera podremos, ¿no? Había un puente fantasma. Au. Había un puente fantasma, sí. Yep. Fuck, entonces. No, hay que ir de la forma normal. Pero está cerrado. Es verdad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Morirnos? No había un teleportador. Pues ahora más. O sea, ahora más nota. No entiendo. Pues tenemos que abrir otro atajo. Bueno, esto no nos vale. Vamos a la tumba oscura. Cortamos aquí y vamos a la tumba oscura. Eso es un camino. ¿Cómo? Es un camino. No, ¿verdad? Sí, no. Lo es. ¿Que sí? Ahí está el final. O el principio. No, lo he visto. Bueno, sí, gracias. He visto el hace un momento. Ahí empieza. Me cago en la mar. No, claro. En la mar salada. ¿Y en qué dirección va esto? Claro, ¿cómo empieza? ¿Arriba, abajo? Es fascinante. ¿Te he hablado alguna vez de mi prima Puri? Es buena pava, ¿eh? Pero que no sabes cómo lo vas a encontrar. Arriba, derecha, abajo, izquierda. No. Es buena tía, ¿eh? No sé si la conoces, pero un día te la... Vamos, me encantaría presentártela. No creo que sea, pero... Pero bueno, derecha, con la calma, ¿eh? O sea, tampoco... Derecha, tu. Derecha, abajo, derecha. No, aquí ya me he perdido. Que si no, pues no pasa pero nada, ¿eh? Que tampoco derecha. Te creas tú que tengo aquí una prisa tremenda por... Pues no. Es buena pava. Le gusta mucho dar direcciones. Ajá. Entonces, derecha, arriba. Espera. A ver. Derecha, arriba. Izquierda, arriba. Izquierda, abajo. La mierda, vuelve a empezar. Vale. Derecha, arriba. Izquierda, arriba. Derecha, abajo. Derecha, arriba. Derecha, abajo. Izquierda, abajo. Derecha. No. Bueno. Es. Right up, left up, right down, right up, right down, left down, right. Pues una buena pava, ¿eh? De verdad, ¿eh? Lo certifico. Muy buena tía. Déjame ver. Puri, un momento. ¿Cómo? A ver. Derecha. Empieza a la derecha. ¿Cómo empieza a la derecha? Esto es el principio. Pues empieza derecha, ahí. Abajo, izquierda. ¿Y luego el arriba? ¿Y cómo sabes que empieza...? Da igual, gracias Puri. Es que esto, claro, esto igual vienes, te lo empiezas a apuntar y luego pruebas a empezar en las cuatro direcciones hasta que una es la correcta. Vas girando la libreta hasta que encuentras. Existe esa posibilidad. Por cierto, madre mía. He vuelto a abrir la libreta y he vuelto a apuntar cosas. Muchas gracias. Un placer. Ahora 3-4 veces más en lo que queda de capítulo ya me doy por agradecida. Muchas gracias. Un placer. Eso es todo, un placer. Entonces, el cubo dorado será algo por el estilo. ¡A la tumba! ¡A la tumba! ¡Ah, que es de día! ¡Claro! ¡Es que maravilloso! ¿Tú sabes lo bonito que es que sea de día? Es que no nos tenemos que preocupar. Mira, no, con nuestras pintas de no sé, Vaporwave o algo así. ¿De what? Es una palabra que usan los niños ahora. ¿No quieres ir al pozo también? Sí, el pozo, métete para el pozo. Vale, que esto no es la tumba. Bueno, pues que desde la tumba se llega al pozo. Mi objetivo siempre es el pozo. Vamos. ¿Eso quiere decir que todas las noches el rosa se desfasa? ¿El rosa se desfasa? No tengo ni idea de a qué te refieres. Pues que básicamente cada noche el atolón se nos inunda de rosa. Ah.
3 bombas. Sí, estoy usándolas. Excelente, 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 excelente. Ah, pues yo pensaba que nos tendríamos que esperar al final del juego para venir aquí y ver qué puñeta había, pero no. Convencidísimo. No. Muy contenta. Muy contenta. Ese cofre. Llegaremos ese maldito cofre. Llegaremos a ese cofre. Pero, ¿cómo? Nunca hemos sabido. No lo sé, pero de alguna manera. Desde arriba. Ánimo, 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 ánimo. Ahora podemos blipear. No habíamos venido aquí pudiendo blipear. No. Tenemos. Nunca nos había pasado lo de poder blipear. No. Tampoco es que viéramos ningún camino al que no pudiéramos acceder. Pero siempre. También sabemos lo de que ahora se puede apretar la cara contra cosas. Igual se puede apretar la cara ahí. Sí. Pero lo de apretar la cara ya lo probé. ¿Qué quieres? Igual puedes blipear ahí. Uy, de verdad, ¿y los páncreas estos? No, ahí tampoco tiene pinta de que puedas. A ver. Bueno. A ver, mapa. Estamos mapa. Descubriendo cosas mapa, nuevas. Mapa, mapa, mapa. A estas alturas. Voy a todas las alturas. A ver. Estamos en la S. Estamos, S. Estamos. Perdón, en el S. Igual simplemente es habitación secreta. ¿Sí es posible? Pero ¿cómo coño se llega? ¿Puedes poner ahí un momento? ¿Qué? Este ¿dónde camino? Se llega? ¿Dónde? Ah, eso sí. Mira, te digo lo del poner el mismo interrogante que se pone en los teleportadores no me parece bien. Igual por ahí. Eso. Mira, por aquí. Es que eso era una cruceta con botón en medio. Es que... Sí, 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 sí. Bueno, pues esto no sabíamos que iba a estar aquí. ¡Oh! Excelente. ¡Yeah! Excelente, excelente, excelente. Nos falta uno. Y esto podríamos conseguir en el minuto cero del juego. Sí, 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 hace mucho tiempo. Capítulo 3. ¿Otra moneda? Ah, creía que las teníamos todas excelente, ya. Excelente, excelente. Hemos pedido 15 deseos. Sí. De los cuales los 15 son que nuestra novia nos respete. Pues tenemos que pedir más, claramente. Creo que había que pedir 16. Pues veremos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pues no. Pues tiramos otra moneda, sí, sí, igual. Sí, y seguimos deseando. Vale, pues el pozo ya está. El pozo ya está. Pues nos vamos. Pues nos vamos del pozo. Adiós, pozo. ¿Vamos a la tumba oscura? Sí, vamos por aquí porque esta parte no la exploramos mucho. Bueno, no la exploramos mucho, es una sala, pero. No era esta la que quería gastar. Bueno. Así quería gastar. Bien. Y lo que podemos hacer es. No hay nada por aquí. De aquí ir al atolón y ya en el siguiente capítulo empezamos en el atolón. Igual, claro, de día no veremos al bibliotecario. ¡La mesita de té igual vuelve a estar bien! Ah, claro. Claro, podemos ir a visitar la mesita de té. Excelente, excelente. No, ahí dentro no. Ahí ¿no? dentro no hay nada. Entonces, cuando he dicho vamos a la tumba oscura. Yo en mi cabeza era para irnos. Para irnos al atolón. No quiero volver. La tumba oscura la hemos pisado demasiadas veces. Estoy hasta algo choco ya de la tumba oscura. Constantemente la tumba oscura. No hace más que estar oscura y ser una tumba. Basta. ¿Alguna cosa más? Es que no me suena. O sea, tiene que haber más cosas por lo de que no, no, nos faltan. A ver, tiene que haber más cosas seguro. O sea, tenemos que poder llegar a 8 de cada cosa de estas. No, yo ahora mismo. Es que tiene que haber puertas y caminos por todas partes. El atolón no lo hemos explorado blipeando. No. Y el atolón es muy blipeado. Esa palabra. Mira a ver que no había nada dibujado dentro de la casa donde conseguimos el palo. Ya. He visto. No parece. No. All the secrets. Al atolón. Eso una vez ha llegado aquí abajo. No tengo muy claro cómo. Ah, vale, entiendo. Vale. Entonces, esto no es simplemente un cofre, esto hay un camino aquí. No lo sé. Creo que solo era un cofre. Hola. Me cago en la puta
O sea, no, no, no es que sirva de mucho, ¿no? Pero... ¿Para llegar a la playa de noche? A la playa de noche está esta escalera. Ah, pues entonces no, efectivamente no tengo muy claro para qué. Pues joder, no sé cómo. ¡Mira! ¡Ay! ¿No hemos hecho con los pollitos estos que huyen de ti? No hemos hecho nada. Bueno, llégate hasta el teleportador de... Sí, eso es para arriba. De aquí. Sí, este está para enseñarte esto. Pues eso, llégate al teleportador y paramos el capítulo aquí. Y el siguiente capítulo volvemos a hacer otra vez el tema del backtracking. Ahora con más backtrack. Wink. ¡Madre mía! Oye, pues el bibliotecario al final no había sumido al atolón en la miseria. Se habrá equivocado. Estará deseando hacerlo. Cualquier momento. No vemos ningún secreto aquí. Igual hay más cosas en la biblioteca en los pisos inferiores. ¡Magnífico! Oye, atolón para el siguiente capítulo. ¡Venga, chaca, chaca! ¡Adiós! ¡Talín!